Pensamientos cristianos. Un rebaño y un pastor por Lord Kinloch. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Salvador reprende con estas palabras la estrechez del punto de vista que limitaba los beneficios de su misión al pequeño grupo que estaba inmediatamente a su alrededor, o como muy lejos, a la simiente de Abraham. Sigue siendo un error entre los cristianos el pensar que su propio rebaño particular es el verdadero rebaño de Cristo, y con frecuencia actúan basándose en esta suposición, aunque no se atreven a expresarla abiertamente. Sin embargo, Cristo, que es el buen pastor y que conoce a sus ovejas y es conocido por ellas, finalmente atraerá consigo a muchas que ahora mismo están en otro rebaño y a muchas que están descarriadas y sin pastor. Oh Señor Cristo, lleno de gracia, que eres el buen pastor y que has entregado tu vida por tus ovejas, concede que vengan rápidamente a tu rebaño todas las que están descarriadas de tu camino y todas las que ahora están buscando descanso en otro refugio que no eres tú. Haz cesar de este modo toda separación para que finalmente haya un solo rebaño y un solo pastor para tu alabanza y gloria eterna. Traducido de un texto por Lord Kinloch. Que el Señor les bendiga.